A ver, estamos aquí en la grada de salud, viendo o desenrolo dos más jóvenes. Escola de fútbol, comandada por este ama que tenemos enfrente, que llega aquí en el mes de agosto, una pretemporada, de hecho por industrial, ahora faise cargo de Unión Deportiva Mos para esta tempada de momento, ¿no? Sí, no, en principio arrancamos este año pues un poquito con la coordinación entre Marcos Lema y Maiseu. Un poquito trabajar con rapaces, o protagonismo que tenía que llevar los seles, y nada, sacar rapaces lo máximo posible para canteira para los mayores. ¿Es fácil llevar esta labor? Bueno, la verdad que la labor que nos llegamos aquí, o trabajo que hizo en los años anteriores Cristian, pues fue una labor muy boa. Simplemente no sé que tenemos que mantener un poquito la ideología que tiene este club, que de intentar trabajar con rapaces, jugar al fútbol, que es lo más importante, y luego llevar una imagen a los terrenos de juego, pues, con escudo de Unión Deportiva Mos. ¿Cambia mucho todo por industrial para Unión Deportiva Mos? A ver, estamos hablando de un club que estamos trabajando con, en las categorías base, en categorías donde los xogos estamos jugando en segunda y tal. O por Porriño, evidentemente, por Porriño están jugando en categorías a nivel muy, muy alto, donde el trabajo también es bo, pero a un nivel donde vamos a con este trabajo un poquito más los resultados, mantener las categorías, que es importante. Este o noso deporte galego. Hamburguesas, churrasco, paellas, y con cada consumición pincho gratis, y con los mejores viños de la zona, o taller Tapería, en Atios Covelo, a 100 metros de colegio, o taller. Bonito, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué no lo ves por dentro? Te va a gustar mucho más. Es Casa Celso, ahora con nueva gerencia. Hemos abierto ya para ti. Ven a disfrutarlo. En un entorno natural gallego, en Couso Gondomar.
Casa Celso. Abierto de lunes a domingo. Y los domingos, cocido. Reserva ya tu mesa en el 647-24-32-39 y 619-36-46-42. En Couso Gondomar, tu casa, Celso.